¿Crees que atraparemos a ese psicópata de Pigman? Ese cabrón escurridizo ya se ha escapado antes. El que pintó esto tenía un grave problema. Ahora que se ha metido con los nuestros, Slav no descansará. Dicen que Pigman desoyó a Roy. Los chicos han encontrado tu entrada secreta ahí arriba. Solo es cuestión de tiempo. ¿Qué demonios ha sido eso? ¡Pigman! ¡No puedes esconderte eternamente! No hay nada ahora. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¡No! Me alegra que haya acabado. Espera. ¡Ríndete ya! ¡Haré que sea rápido! Tranquilidad. ¿Algo útil? Bien.
No necesitaba ver eso. ¿Has ido a Diamond City? Los fideos están bien, aunque hay mucho imbécil. ¿Un problema? En el hotel,
Rexford hay habitaciones. Si quieres algo más cómodo que un saco de dormir. Gracias. Me alegro. Eres uno de los buenos. No lo olvides. Esto es para ti. Espero que te resulte útil. ¿Tienes ¿Necesitas algo? Pásate por The Third Rail. Disculpe. ¿Sí? Hancock es el alcalde del lugar. Se eligió a sí mismo y todos lo aceptamos. ¿Juegas al ajedrez? A veces hay que sacrificar una pieza para seguir jugando. Tenlo en cuenta. Despierta, Commonwealth. Los Sins no son vuestro enemigo, sino víctimas también de esta guerra. Es verdad que el Instituto los creó, pero fueron concebidos como esclavos. Son seres que piensan, sienten y sueñan, pero están oprimidos por sus tiránicos amos. Unámonos para combatir al verdadero enemigo, el Instituto. Uníos al ferrocarril. No os preocupéis. Cuando queráis dar un paso al frente, os encontraremos. Créeme, si seguimos a la defensiva, una sencilla estrategia de castillo atraerá a los mutantes hacia nosotros. Y acabaremos con ellos poco a poco. Me gusta. No hemos llegado hasta la cima jugando limpio. ¿Qué tal vas con la exploración? ¿Has averiguado qué ocurre en la galería Pikmin? Dios, fue espantoso. Pikmin era un asesino en serie. Utilizaba cadáveres para sus obras. No me digas. ¿En serio? Es repugnante. Incluso para esta ciudad. Avisaré para que nadie vaya por allí. Buen trabajo. Acabaste en el abismo, pero has salido de allí de una pieza. Toma el dinero. Hancock. Adelante. ¿Pasa algo? Hola. ¿Qué hay ahora? Hancock. Te escucho. Oye. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de todo? He oído muchas cosas del ferrocarril, que ayudan a liberar Synths y todo eso. No parecen muy malos. ¿Qué piensas? He gastado mucha suela desde que me uní a los Minutemen. Eso ha sido todo. Vale. Yo no tengo ni idea de nada. Abajo, no molestes a los demás clientes.
Suéltalo. ¿Todavía buscas trabajo, MacReady? Depende. ¿Tienes 250 chapas preparadas para mí? Vale, trato hecho. Ahora sí que nos entendemos. Muy bien. Pues ya tienes un pistolero más. Te sigo. Tú dirige y yo te sigo. Hola. ¿Necesitas algo? Ven conmigo. Necesito tu ayuda. De acuerdo. ¿Qué es tan importante? Ahí estás. Casi pensaba que te habías olvidado de mí. ¿Has estado en el den? Sí, una o dos veces. Aunque fue demasiado raro. Solo quiero cambiar unas cosas. Oh, ya veo. Solo sirvo para cargar con tus trastos. Justo lo que hace falta. Finn debió de haber perdido el norte. Mira que desafiar a Hancock en la calle. Ahora todos pagamos el pato. Con otro hombre menos. Caminaría 100 kilómetros si supiera que hay una montaña de chapas esperándome al final. Si tengo alguna queja, las tengo de sobra. Sí. Creo que no deberías hacer eso. Hola. Buena puntería. Acabemos de una vez. Está. Tengo un par de botas de cemento para ti.
mierda! Otro para la cuenta de los Minutemen. Espera. Ahí estás. Los vi. Asegurémonos de que no quedan más. Ya está. Sería una tontería. Te encontraré.
Tenemos... ¡Compañía! ¡Abro fuego! ¡Pienso divertirme mucho contigo! ¡Ráfagas breves controladas! Bien. Hola, ¿lo has encontrado? ¿Por qué tardas? ¡Es que hay un montón de cajas! ¡Espera un poco! ¡Anda! Me tiro toda la santa vida esperando. Madre mía. ¡Ah!
de eso. ¡Nos están disparando! ¿Pero qué? ¿Cuál te pides? En el hotel Rexford hay habitaciones. Si quieres. Yo he hecho aquí en arma, follón. Que no se te olvide. ¿Sí? Hola. He oído que alguien ha acabado con las ratas de los viejos almacenes. No sabrás nada de eso, ¿verdad? Solo hago mi trabajo. Siempre es un placer tratar con gente profesional. Hola, Charlie. Mi cliente te agradece lo que hiciste con el problema de las ratas. Si quieres algo, dímelo. Vamos a ver lo que tienes. Nada está aguado. Solo para clientes. ¿Quién canta? Es Magnolia, la flor de Certhroil. Si quieres saber algo más, tendrá que decírtelo ella. ¿Me vas a pedir algo? The Third Rail. ¿El local es tuyo? ¿Qué? ¿Qué va? El local es de Hancock. El viejo Charlie solo mantiene limpio el suelo y turbias las bebidas. ¿Vas a pedir algo o qué? ¿Hanco, que es el dueño? Eso es. El dueño y el alcalde de toda la santa ciudad. Fíate de mí, no te pongas a malas con él. Ah, y no te acerques a su guardaespaldas. Bueno, ¿qué vas a tomar?
¿Hancock tiene guardaespaldas? Sí. La pelirroja de la mirada condescendiente. Te lo digo en serio, hay algo muy raro en ella. Pero jamás reconoceré que te lo he dicho. Intento hacer algo de caja. ¿Te apuntas? ¿Qué noticias hay por la ciudad? Se rumorea que acaba de llegar alguien que no entiende que soy Batman y no un dichoso notibot. ¿Qué vas a beber? Ahora no. Tú verás. I do the boys a favor with all my manual labor. It's good to be a good, good neighbor. ¿Cómo está la familia? Pues como siempre. Shake it up a little, we can kick it up a notch. We can put it on the griddle, better get it wide.